Buenas a todos, hoy os traigo esta Call Python de 4 pulgadas y de 6 pulgadas de la marca CyberGun y que es más conocida como Magnum 357. Es una réplica full metal, muy realista y que en este caso no dispone de hop-up, pero ya veis que tiene un tiro muy tenso y que tiene bastante potencia. Vamos allá, aquí os muestro primero la versión más larga, es una versión que pesa 1,2 kilos en este caso, es full metal, enseguida notamos a la hora de empuñarla que pesa mucho, que tiene el peso sobre todo distribuido aquí en la culata y que da una sensación de realismo, la verdad es que muy muy buena. En esta ocasión nos mide 28,5 centímetros y este modelo concretamente cuesta 110 euros. Después tenemos la otra versión, que sería la versión más corta, aquí nos viene en este corcho y aquí tenemos esta otra versión, la cual pesa un poquito menos, ya que pesa 1 kilo y en este caso nos mide 23 centímetros, un poquito más corta y más manejable a mi gusto. La otra la verdad es que es muy imponente, pero es más poco manejable. Vamos a ver qué nos trae en la caja, nos trae unas instrucciones, la verdad es que vienen muy bien explicadas con muchas imágenes y en castellano, así que no tenemos problema de saberla utilizar. Aquí trae un cargador rápido, que ahora os enseñaré cómo funciona, nos trae 6 vainas, que en este caso ya vienen reducidas en potencia porque podréis ver en la caja que directamente nos marca 572 FPS. No os asustéis, ya que las vainas que trae en esta ocasión le ponemos de baja potencia para que pueda pasar crono y jugar con ella. Viene un paquetito de bolas, con unas 100 bolas aproximadamente, y nos trae la llave Allen para poder introducir la botella de CO2, que es con lo que funciona. Una botella como esta de aquí, de 12 gramos. Os voy a hacer la review sobre la réplica esta más cortita de las dos, que sería esta. Como veis, tiene el tambor, que en este caso sí que se mueve, por lo tanto muy muy realista. Yo ya le he puesto una botella de CO2 y aquí podéis ver el tambor con los 6 orificios para introducir las balas. Vamos a sacar las balas de aquí y os enseño cómo se introducen manualmente o con el cargador rápido. Vamos a ver. Vale. Tenemos aquí las balas, vamos a ponerlas por aquí. En esta ocasión solo dispone de 6 disparos, ya que cada vaina irá introducida una bolita que la pondremos directamente aquí dentro. Entonces solo tendréis 6 disparos. Deberemos de recargar de nuevo, por lo tanto es aconsejable tener más vainas aquí en el cargador rápido para poderla utilizar. Que lo queremos cargar del modo tradicional, cogemos de una en una y le podemos ir poniendo las balas en todos los orificios y si lo queremos de forma mucho más rápida tenemos este cargador que lleva un muelle que pondremos cada bala en uno de los orificios y ahora lo que haremos será empujamos hacia arriba y giramos hacia la derecha, entonces ahí quedan enganchadas y ya no se caen, lo podemos llevar guardado que no se caerán, ya ponemos las bolitas en todos los orificios y así lo podemos tener para hacer una recarga rápida. ¿Qué hacemos? Sacamos el tambor, ponemos ahí las balas y cuando presionemos ya veréis que automáticamente se colocan y ya las tenemos ahí puestas. Rápidamente tiramos hacia atrás y ya tenemos colocadas las balas para poder empezar a jugar a disparar. Ya veis que tiene marcajes originales, aquí los podéis ver, aquí tiene algún marcaje más. Y en la otra banda tiene aquí alguna cosita más. En este lado de aquí, a ver si consigo que enfoque para que lo podáis ver correctamente, tiene aquí el seguro. El seguro es este botoncito que tiene aquí en la parte superior, el cual tiraremos hacia adelante y automáticamente ya vemos que sale ahí, a ver si consigo que enfoque, la letra S y ya queda bloqueada. Apretamos el gatillo y ya no funciona. Entonces, al volver a tirar hacia atrás de nuevo, ya queda desbloqueada y ya nos dejará disparar. Ya veis que, a pesar de no tener ningún tipo de blowback, sino que se mueve el tambor, en este caso al ser un revólver, tiene un disparo muy muy fuerte y aproximadamente está dando unos 320-300 FPS que veréis en el pase de crono. La empuñadura es ergonómica, tiene toda esta parte rugosa para un mayor agarre. Y se agradece mucho estas hendiduras porque a la hora de agarrarla va muy bien y es muy cómoda. Aquí tenemos las miras, que no tienen los típicos aquí
las redonditas pintadas para poder apuntar, y que a través de este tornillo que tiene en la parte superior podremos desenroscar y elevarlo un poquito para poder apuntar mejor si nos es más cómodo. A la hora de poder sacar las balas, tenemos aquí este pequeño botón que estiramos hacia atrás y ya nos dejará sacar el tambor para sacar las balas e introducirlas de nuevo. Para colocarlo, estiramos hacia atrás, colocamos en su posición y de ahí ya no se sale. Ya veis, es full metal, tiene una sensación, una robustez muy buena y la verdad es que me ha gustado mucho. Lástima de que solo pueda hacer 6 disparos, pero lo suyo es tener muchas vainas. Para los amantes de las partidas un poco roleras y algún tipo de partida sin ambientada en el oeste, la verdad es que es un revólver que es muy muy chulo. La botella de CO2 la tenemos aquí en la parte de la culata. Yo en esta ya he introducido una que tiene gas. Vamos a coger la grande para que veáis cómo se introduce. La llave Allen que nos trae, simplemente desenroscamos en sentido contrario las agujas del reloj, introducimos la botella de CO2 hacia abajo y, sobre todo muy importante, no intentéis ponerlo recto porque no enroscará. Tiene que ir un poquito torcido porque está ahí realmente torcido. Es una técnica, ya veis que está ahí entrando como un poco torcido. A ver si lo hago que enfoque. Vale, porque si lo hacéis totalmente recto os estáis peleando y no hay manera. Cuando ya pinche la bombona y empieza a sonar el gas, apretéis un poco más fuerte y ya queda enganchado y ya podréis empezar a utilizar. En este caso la bombona que yo he puesto estaba ya vacía y ya la podemos empezar a jugar con ella. Es una réplica que está muy bien, que la verdad es que el precio es bastante bueno para el tipo de réplica que es full metal y el efecto tan realista que tiene. Vamos a ver qué tal funciona en las pruebas de tiro y a ver qué tal FPS da en el pase de crono. ¡Vamos allá! Estamos con esta Colt Python 357, vamos a ver qué tal las pruebas de tiro. Solo tengo 6 disparos, o sea que intentaremos atinar lo máximo posible. Y ahora mismo estamos exactamente a 10 metros. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya veis que la precisión, como sale muy fuerte, muy disparada, la precisión es muy muy buena. Así bueno, que vamos, estamos a 20 metros. Está soplando un pelín de viento ahora, se ha levantado. Pero no me queda otra, es cuando puedo venir a hacer las pruebas de tiro y en este caso vamos a ver qué tal funciona a 20 metros. Bueno, son 6 tiros muy escuetos, han ido todos alrededor de la diana y la verdad es que parece que uno de ellos incluso ha impactado en el medio y el resto muy muy cerca. Aunque solo han quedado pegadas 4 bolas de las 6, la verdad es que sigue teniendo muy buena precisión, ahí lo podéis ver, y es un revólver que bueno, son 6 disparos, por lo tanto necesitamos que tenga precisión para intentar enganchar al enemigo lo antes posible. Así que nada, muchas vainas y a disparar como locos porque realmente va muy bien. Un saludo y hasta la próxima review.